Hola, ¿qué tal mis apreciados amigos? Hoy nos toca estudiar por la gracia de Dios el capítulo número 12 del libro del Éxodo. El capítulo 12 está dividido en tres partes. Podemos mencionar la siguiente: la institución de una festividad llamada la Pascua para el pueblo de Israel, donde la última plaga, la muerte o mortandad para los primogénitos de la nación de Egipto, Dios comunica a través de Moisés una institución llamada Pascua. El segundo aspecto es ya la muerte de los primogénitos. La tercera, la salida de los israelitas. El primer punto que vamos a analizar es por qué Dios instituye esta festividad y qué significa esta festividad. El versículo número 3. Hablad a toda la congregación de Israel y decid: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Versículo 7. Tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Versículo número 11. Lo habéis de comer así, ceñidos con un cinto, con vuestros pies calzados y con el bastón en la mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Y versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Versículo 13, y atención, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de largo, pasaré por alto ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Interesante. Dios, en la última plaga, pone un intermediario a través de esta festividad, la Pascua, que representa el sacrificio de un animal, que con la sangre de este animal sería, dadas las instrucciones, cubierto las puertas, los postes, dinteles de cada habitación del pueblo de Israel. Dios le dio una orden al pueblo de Israel que si ellos no obedecían a la voz de él, a estas orientaciones, ellos también podrían haber sido afectados por la plaga de la mortandad de los primogénitos. Pero el pueblo de Dios tenía que tomar una decisión: aceptar esta instrucción, esta orientación, o desobedecer y sufrir las consecuencias. En otras palabras, no permitirse ellos ser liberados, sino quedarse esclavo y ser parte de esta mortandad. Querido amigo, el cordero simboliza a Jesús. Pero ¿dónde dice eso? Me pueden preguntar. La palabra de Dios en el libro Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. El cordero representa a Jesús. La sangre de Jesús simbólicamente pagó el precio de tu salvación. Qué interesante. El pueblo de Israel tenía que ser propietarios de ello y su habitación, su hogar, estar con la sangre del cordero para ser protegido. Eso funciona en nosotros. Tú y yo somos invitados por Dios a recibir este regalo, a Jesús como nuestro Salvador, porque Él vino y fue sacrificado en favor de nosotros. ¡Qué maravilloso! Y en el segundo aspecto, se acontece la muerte de los primogénitos. Pero el pueblo de Israel, por obedecer a Dios, queda exento de esta mortandad. En la tercera parte, finalmente, el pueblo de Dios, dice el versículo 38,
También subió con ello una gran multitud de toda clase de gente, oveja y muchísimo ganado. Aquí quiero enfatizar algo, ¿sabe? Salió gente de Egipto que obedeció las órdenes, porque dice que salieron mucha gente, no solo el pueblo de Israel, sino salieron gente. ¿Qué tipo de gente será? Vamos a ir dándonos cuenta mientras estudiamos más. Pero el tema central aquí es que tú y yo somos invitados a aceptar ese regalo precioso que es Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. Tú, querido amigo, si aún no has tomado esta decisión, yo te invito a hacerla. Es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. La sangre de Cristo es tu protección. Él es el puente que nos une con Dios y los hombres. Jesucristo es nuestro mediador. La palabra de Dios dice que es nuestro abogado. Así que maravilloso tener de parte de nosotros nuestro abogado defensor. Que Dios te bendiga, querido amigo, y tú puedas tomar junto a tu familia esta decisión y hacerla parte de ti. Shalom. No te olvides suscribirte a las diferentes redes sociales y compartir este video y poder transmitir esperanza a muchos.